Buenos días, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, por aquí llegó María. Nosotros ahora vamos a ir a desayunar a Austria y luego estaremos yendo al centro de la ciudad, a St. Gallen, a buscar una harina para hacer unos... ¿Qué es lo que vamos a hacer para el cumpleaños de Pedro? Tortillas. Para hacer tortillas mexicanas para el cumpleaños de Pedro. Buenos días, familia. Buenos días, pueblo. Sí, quiere, María. En todas partes del mundo. Ah, sí. María y Pedro quieren comida mexicana para la... Bueno, Pedro. Pedro. Es el del cumpleaños, sí. Y yo, como hay personas que son suizos también, yo dije, vamos a comprar una carne suiza que se llama, ¿cómo es la carne? La que yo dije, Fleischkäse, con pan. Sí. Una tradición muy suiza también. Y también. Así. Y por aquí estamos, así que espero que nos acompañen en el vlog del día de hoy. Vinimos a la misma cafetería de ayer para desayunar. María dice que venden unas tostadas muy buenas. Así que vamos a ver. Hoy traigo hambre. ¿Tienes hambre? Hoy sí, mucha. Más que ayer. Ahí está María mirando el menú, a ver qué va a elegir. Ya yo decidí que quiero. Miren qué linda esta flor. Ay, qué cosita más bella. Ya es Navidad. Estaba en Austria ayer y hay muchas con dorado y todo. Están preciosas. María estuvo eligiendo un desayuno frío, como dice, típico europeo. Yo estuve eligiendo un desayuno caliente, que es huevo revuelto con tocineta y pan negro. Esto es más típico americano. Y así, yo con jugo de naranja y María con café. Un café. Por aquí es muy bonito, pero se ve que está frío afuera. Bien frío. Ok, llegamos a una tienda que se llama Teddy, aquí en Austria. Que nos costó mucho llegar. Sí, bastante. Entonces María eligió unas bolitas para poner en su árbol de Navidad. Yo este año no sé si haga decoración, no estoy muy motivada. No creo que ni árbol ponga, así que vamos a ver cómo pasamos esta Navidad. Ah, mira María, para el cumpleaños, las cositas. Vamos a ver qué hay más por aquí en esta tienda. Navidad. Tan bonito. ¿Para quién empiezan a comprar eso? Para mi sobrina. No, está lindo. Está bonito. Ella con sus tarjetas. Ok. Sí, tienes, por ejemplo, una tarjeta así. Aquí cuesta 1 euro. Ajá. Que normalmente costaría 5,50. En Suiza. Veces menos. Y muy lindas. Sí, allá son menos lindas porque la que hay en el CUP no me gustan. En el Migros, la que está en la entrada. No me gustan. A ver qué más se nos pega. Ahí. Los globos. Pero no hay globos negros. Perdón. Dale. Globos negros no hay. Sí hay gris. Tú lo que quieres, el que dice feliz cumpleaños, la cosita a lo largo, ¿no? Y tenemos que contarle, comprarle algo para que... Solo que diga así, feliz cumpleaños. Por aquí ya es otro día. El día de ayer no le seguí grabando, porque después que dejé a María en su casa, vine aquí a mi casa, me puse a lavar una ropa que tenía que lavar, a doblar otra que tenía desorganizada. Y así, y como tenía que trabajar en la tarde, dije, no voy a grabar, lo voy a hacer rápido para acostarme a descansar un poco. Por aquí son las 10:25 de la mañana. Y esta mujer, ustedes saben que yo puedo andar sin maquillaje, mal vestida, pero nunca sin la boquita, sin pintar. El día de hoy no voy a comer fuera, voy a cocinar algo que compré el día de ayer. Y le voy a copiar un poquito de la receta de hongos que María estuvo haciendo en su casa. Ahora estoy aquí en la ventana porque estoy viendo directamente a la montaña. Me gusta la vista que se ve desde mi casa hacia la montaña. Y me gusta también el fondo que hay antes de llegar a la montaña con los colores de los árboles ahora en otoño con el cambio de las hojas. Déjenme mostrarle. Eso sí que está frito. Frío no. Frío y pico, como digo yo. Miren allá cómo se alcanza a ver encima de la montaña. Eso que está es neblina. En la cámara no se aprecia bien, pero sí ese árbol está bastante amarillito. Se ve bien bonito. Y así ya, como pueden ver, va el cambio de las hojas. Aquí le llaman así los días grises a estos días. Esto es lo que quiero estar cocinando el día de hoy, que son unos camarones
con hongos. Entonces no sé si hacerlo con arroz o con un poquito, bueno, con un poquito no, con un brócoli que tengo ahí. Aún no me decido. Pero antes me voy a desayunar con este yogur de chinola y mango. Este es mi yogur preferido, es el único que compro. Me gusta siempre en la mañana, antes de poner la comida o antes de irme a trabajar, desayunarme con un yogur. Aunque casi no desayuno, pero como trabajo, tú sabes, el cuerpo gasta mucha energía. Entonces luego ya me empieza a doler el estómago, así a sentir decaimiento. Y por eso no desayuno pesado, sino que me tomo un yogur. Aquí ando mirando una serie, se llama The Chief, es del 1899. Señor, yo soy enferma con la serie y yo tengo un sistema. Yo no puedo bañarme si no estoy viendo una serie o un video. Igual si estoy cocinando, si no estoy viendo una serie o un video, no me siento bien. Cuando me estoy bañando o estoy en la cocina, siempre algo estoy viendo. No sé cuáles más de ustedes son igual que yo. Tuve que ir a la tienda de la esquina, bueno, al supermercado de la esquina, a comprar el arroz y unas cuantas cosas que no tenía para la comida, y me di cuenta cuando quería poner el arroz que ya no había más arroz. Y ahora voy para la casa. Aquí tengo los ingredientes con los cuales voy a hacer los hongos. No me pregunte de dónde saqué la receta, que yo no sé. Yo se lo voy a copiar a mi amiga María. Voy a usar mantequilla, cebolla, los hongos, ajo, perejil y ramitas de cebolla. Ya el sartén está caliente y voy a pasar a poner ahora mismo la mantequilla. By the sounds I'm breathing in, hold tight. Así quedó la comida, así quedaron los hongos con camarones, aquí media taza de arroz y la ensalada. Si alguno de ustedes va a comer ahora, buen provecho. Vinimos a este garaje a recoger ese trailer que Patri va ahora a anexar al auto, porque María necesita para el cumpleaños de Pedro una mesa que está en nuestro garaje allá en la casa. Entonces la mesa es bastante pesadita porque es de madera. Y por eso vinimos a recoger el trailer para poder transportarle la mesa a María. Y como hoy Patri tuvo tiempo, lo vamos a hacer el día de hoy, aunque aún todavía faltan 4 días para el cumpleaños. Pero como Patri no va a estar aquí en Suiza, entonces lo va a hacer antes de irse. Ahí está anexando. Ins Las Alamas haben sie vor Black Friday gemacht. Ja, das ist überall alles. Aber ich glaube, die Preise werden. Ah, gibt es in der Schweiz auch mit vor Black Friday. Ja, ja. Ja, total irredo. Aber der neue Fernseher gekauft, 65 Zoll. Ja. Für 580 Stutz. Aber das ist ein guter Preis. Das ist günstig, oder? Das ist ein guter Preis, oder? Also smart, oder was?
Esta es la mesa. No es tan grande, pero tampoco tan pequeña. Pero funciona muy bien para la cantidad de personas que Pedro ha invitado a su fiesta. Déjame ver que Patri está buscando los bancos. Así son los bancos. Esas son las sillas que se usan aquí. Bueno, las sillas para las fiestas son más como para el jardín. Ahí falta esta otra. Bueno, y este es el cuartico de los regueros de nosotros. Aquí tenemos las cosas para verano, las sillas también de verano, las herramientas para trabajar, la escalera y las escobas de bruja, como digo yo, que no pueden faltar. Esto, como pueden ver aquí, esa es la pala de la nieve. Y así, ese es el cuartico de los regueros. Bueno, y eso también es para preparar la tierra para sembrar los vegetales. Ah, y esta tierra que está aquí, es que Patri la fue a comprar para preparar la tierra para el próximo año para los vegetales. ¿Ya puedo apagar la luz? Apaga la luz. Ah, ok. Ah, yo lo entro, no te preocupes. Mira quién anda por aquí. ¿Te asustaste? No, me sorprendí. Ah, ¿cómo estás? Tardes. ¿Estás limpiando? Sí. Mira quién te traje allá para que entre la mesa para que nos ayude a don Patrick. Hola, Patrick. Ven a ver la mesa. Yo te dije que no era muy grande ni muy pequeña, pero yo pienso que te va muy bien esa. De maravilla. Mira el tamaño. Hola, Patrick. Hola. Disculpa, estoy limpiando. Cuando tú terminas, tengo en casa. Más o menos pararlo un poco, ¿no? Por favor, va con la otra primero. ¿Con eso? Sí. Primero este. Sí. Déjenme ponerla a ustedes aquí para hablar un chinchín antes de irme a dormir. Llegué del trabajo ahora, son más o menos las 11:30 en la noche. ¿Se recuerdan que en el video anterior le dije que ya estaba en los últimos días de trabajo? Yo puse la renuncia en el trabajo. Le escribí por WhatsApp a la jefa, pero también le mandé una carta oficialmente diciéndole que solamente iba a trabajar hasta el final de diciembre allá, como hasta año nuevo, ¿no? Hasta el final de este año. Después de eso yo hablé con ella por WhatsApp, pero no es lo mismo hablar por WhatsApp que hablar físicamente. Yo a mi jefa no la había visto y hoy ella se me apareció de sorpresa en el gimnasio. Cuando yo la vi, me quedé fría. Ella fue a preguntarme que por qué yo quería dejar el trabajo, qué me pasaba, si tenía algún problema con ella. Porque a pesar de que ella y mi jefa nos llevamos bien, somos amigas, nos contamos cosas, compartimos momentos. Si ella hace una comida que me gusta, ella me da. Si yo hago una comida que le gusta, yo le doy. Y así nos llevamos muy bien. Y yo soy como más o menos su mano derecha, porque cuando pasa algo, lo que sea, me llama a mí y yo ahí siempre estoy. Y no, yo le expliqué mis razones, que no tenía que ver nada con ella y ella me entendió. Nos pusimos a llorar las dos, señores. Las dos nos abrazamos ahí como si fuéramos amigas, uf, de toda la vida, o si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Yo le agradecí mucho porque cuando yo empecé a trabajar con ella, yo no hablaba nada alemán. María me dio la oportunidad de trabajar con ella sin yo hablar una palabra en alemán. Y sin yo tener ningún tipo de conocimiento como es trabajar en limpieza aquí en Suiza. Y fue un poco difícil, tú sabes, tenerla que dejar. Pero uno también tiene que aprender a aprovechar las oportunidades, ¿no? No quedarse en un lugar. Si usted ve que en ese lugar usted no va avanzando al ritmo que usted quiere o no va bien, hay que moverse. Entonces, en eso estoy. Y me dolió mucho, o sea, como verla así. Nunca había visto a María llorar. Ella también se llama María, igual que la mexicana, para que no se confundan. Nunca la había visto llorar así. Eso como que me tocó. Entonces nos pusimos a llorar, a ir, a hablar y cosas. Y nada, fue súper triste. Pero la vida se trata de eso, señores, de cambios, de moverse,
de no quedarse en el mismo lugar. Y yo soy una persona que me gusta ir escalando. Vi también que me estaban preguntando, que una persona que insistía mucho con un comentario, que si es que me van a deportar de Suiza, porque yo estuve hablando de que voy a estudiar porque me quiero hacer la residencia permanente. No, cariño. A mí nadie me está deportando de Suiza. Mientras yo esté casada, mi amor, que tenga el apellido de patria y nadie me saca de Suiza. Y aunque no lo tenga, a menos que no sea que yo haga aquí que haga algo en contra de la ley o que aquí no deportan así, señor. Así que no te preocupes, amor, que a mí nadie me quiere deportar. Simplemente que uno tiene que ir avanzando, señores. Si yo no me pongo a estudiar aquí, no me dan el permiso de residencia permanente así tan rápido, porque ahora mismo lo que me lo están dando es por 2 años. O sea, cada 2 años tengo que ir renovando. Suiza es un poco difícil para darte documento. No es como la Unión Europea, que todo es más fácil, ¿no? Y ya no quiero tener un documento simplemente por cada 2 años. No, quiero más, señor. Hay que crecer, hay que avanzar. Uno no puede quedarse siempre en el mismo lugar, y en eso es lo que estamos. Así que deje de preocuparte de decir que me quieren deportar, que eso no es. Gracias a cada una de las personas que me han dejado su mensaje muy bonito, que me escriben por privado, la misma chica que me escriben por WhatsApp, que me escriben por Facebook. Muchas gracias, señores, gracias. Y no se preocupen, que aunque sea tarde, siempre le estaré subiendo videos y no dejaré el canal. Bueno, ya, Raiza, cállate. Tienes que irte a dormir, mi amor, porque mañana hay trabajo. Se me cuida mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.